Sí, la quiero presentar, es una amiga, es una luchadora, una compañera, Claudia Enrich, de la Organización Libre del Pueblo, Ciudad Sin Techo. Bueno, la queremos, la respetamos, porque ese trabajo que hacen con la gente que está en situación de calle realmente es un trabajo bueno, muy valioso, ¿eh? Gente que está en la situación más complicada. ¿Estás ahí, Claudia? Hola, Ricardo, compañero querido, sí, estoy acá presente, haciendo visible lo invisible. Así es, así es. Bueno, así es tu tarea de todos los días. Estamos con Juan José Belomo y queríamos, bueno, en este día que mañana es el Día Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle, ¿es así? Exactamente. Mañana se recuerda el Día Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle. Esto nació en Brasil. Nació en Brasil, ajá, en las favelas y demás. Había sido por la muerte involuntaria de una niña en situación de vulnerabilidad y a partir de allí se tomó desde una red que se llama RIDIAC este trabajo. Así que bueno, cada 4 años nos reunimos y esto es lo que sale. ¿Dónde se reúnen este año? Este año es telefónicamente, pero por lo general es en Fortaleza, en Brasil, generalmente es allí. Este año, bueno, a través de pandemia y demás, bueno, es así. Hablemos primero, Claudia, de cómo estamos en casa, cómo está la ciudad de Buenos Aires, cómo está la Argentina en relación con la gente en situación de calle. Sí, básicamente ciudad de Buenos Aires, ¿no? No hace falta decir mucho el tipo de gobierno que tenemos, estado presente, estado ausente. De paso les cuento a quienes nos están escuchando. Mañana el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace un censo de personas en situación de calle, y como sabemos que van a decir cosas no reales, como hace 4 años dijeron que había 2.000 personas en situación de calle, cosa irrisoria, mañana vamos a salir junto a la Defensoría del Pueblo y algunas otras organizaciones a ver qué es lo que ellos censan, para que no digan lo que no es. Así podemos trabajar también, ¿no?, en profundidad. Claudia, y te hago una consulta. ¿Cuál es, según las estimaciones de ustedes, la población en situación de calle en este momento? Y, no voy a decir una cosa por otra. El último censo que hemos realizado con otras organizaciones sociales fue en el año 2019. Acá tenemos pandemia en el medio, por lo cual tenemos que afirmar y afinar bien los números, pero no bajaron de 7.200, 7.500, estamos por ahí un poquito más. Así que, y cantidad de niños eran 800 y monolitas en su momento. Y ahí está el problema, la niñez. Así que, bueno, estamos aparte presentando o planteando un trabajo en un futuro inmediato, junto con Miles 3D, por supuesto, que ya estuvimos hablando de ello, para salir a hacer un relevamiento por las ranchadas. En CABA salir a hacer un relevamiento real con quienes son referentes de cada ranchada, para conocernos sobre la verdad cantidad. Es que, lamentablemente, ya no nos sorprende que el gobierno de la ciudad uno tenga que desconfiar de lo que hace y de los datos que maneja y de lo que intenta construir. De todas formas, y quizá intuyendo la respuesta, tengo que preguntarte, ¿cuál es el comportamiento de la gestión respecto de la gente en situación de calle? Y como hizo normalmente, yo siempre hablo de desaparecidos sociales porque no se ven, y ellos se ocupan de limpiar. Las limpiezas que hacen son horribles, limpiezas físicas, digo, con agua, limpiando las veredas, sacando los colchones y a las personas que allí viven, como si no fueran personas. Esa es la limpieza que ellos realizan, espantosa. Así que los vamos viendo las ranchadas de un lado al otro. Una especie de limpieza étnica. Limpieza étnica, horrible, sí. Obviamente, bueno. Que la pobreza no se vea, no solucionemos la pobreza si no escondámosla. Claro, las escondemos debajo de la alfombra, decimos algo que no es, mostramos
para los habitantes de ciudad, que no es real, ¿no? Pero para un medio pelo argentino que quiere creer lo que no pasa, que no quiere ver. Por eso decimos, hagamos visible lo invisible. Porque están. Y respecto de la situación latinoamericana, ¿qué tenés para contarnos, Claudia? Y también hay una situación de vulnerabilidad social bastante grande. Lo bueno es que estamos todos juntos. Estamos todos juntos peleando y luchando para que esto se modifique. Pero bueno, bastante complejo porque a partir de ahora tenemos también migración en cuanto a esta guerra horrible en Ucrania y se vienen para acá muchas familias, muchos niños. Hay más migración justamente desde este lugar también. Así que tenemos una situación muy compleja, mixta, para tratar de resolver. O sea, no solamente queremos entregar una frazada y un plato de comida, queremos que esto sea distinto, una integración distinta. Mucha gente sin documento, mucha gente que queremos que forme parte, que estemos todos juntos, ¿no? Así que también documentando gente. La situación se complicó muchísimo. ¿Qué mensaje querés dejarle a la audiencia, Claudia, para el 12 de abril? ¿Cuál es el mensaje que querés darle a la audiencia? No miremos para otro lado. Hagámonos cargo que todos somos parte de esta cadena. Todos somos parte y podemos hacer algo. Levantando un teléfono, llamando, no solo nosotros, cualquier organización social, son muchísimas las personas que se dedican a esto. Así que con levantar un teléfono y decir, bueno, hay una ranchada o hay personas, yo quiero hacer algo con ellos. Una cosa muy importante, sentarnos a escucharlos. Eso es muy importante. Una oreja ayuda mucho. Una cosa, el que quiera colaborar con tu organización o con otra organización, ¿qué tiene que hacer? Se puede contactar, nuestras redes sociales son todas las mismas, para que sea más fácil. Ciudad Sin Techo, todos juntos, Ciudad Sin Techo, y allí nos van a encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y demás. Y allí verán los números, las actividades, y una cosa muy importante, nuestra personería jurídica está conformada por personas en situación de calle. Son ellos los que nos dicen lo que hay que hacer. Ah, mira qué bueno, qué interesante. Y ellos son los que militan entonces la situación de los suyos propios, digamos. Exactamente. Y bueno, y acá un beso y una admiración muy grande a César y Romina, que con sus dos hijos, con Diane y Jonah, que son quienes lideran todo esto. Ellos alguna vez vivieron, sufrieron y padecieron la situación de calle y hoy nos cuentan lo que hay que hacer realmente. Así que para bueno, Romy y para César... Sí. Yo te interrumpo para repetir lo que vos nos contaste, que aquellos que quieran colaborar, trabajar, hacer una donación, pueden entonces entrar a Facebook, a Instagram, a Twitter, con el nombre de Ciudad Sin Techo, todos juntos, sin espacios, y ahí pueden ponerse en contacto para la colaboración que quieren hacer, porque hay quien tiene tiempo y puede dar su tiempo, y hay quien tiene quizá un recurso económico y puede ayudar con algún recurso económico. Así que... Estamos planificando eso también, sí, para comprar algún espacio físico para poder trabajar, quizás en zonas rurales también, para que la gente pueda tener un lugarcito de tierra propia, ¿no? Y generar recursos. Para uno mismo. Capaz que hay un oyente que tiene algún espacio que no le está dando uso y que te está escuchando y que lo quiere aportar para trabajar, para poder guardar materiales, elementos, para poder hacer reuniones, ¿no? École, sí, eso también. Sí, hacer reuniones, vernos las caras y mirarnos a los ojos y decir, bueno, yo ofrezco esto y otro, yo necesito esto. Y entre todos, bueno... ir para adelante, ¿no? De eso se trata también. Así que, Acá aplaudimos el trabajo que ustedes hacen, Ciudad Sin Techo y muchas organizaciones que hacen un gran aporte. No sé, Juan José, si vos querés hacer alguna pregunta. No, yo quería, hacerle una pregunta más personal a Claudia. ¿Cómo nació tu vocación por relacionarte con la gente sin techo, Claudia? Uy, bueno, lo debo haber contado algunas veces, a veces no quiero por ahí. Seguramente que sí, pero bueno, quiero que se lo cuentes al público, porque a veces la gente se pregunta, ¿viste? ¿Cómo alguien se
¿Por qué? Se interioriza por estas cosas, por qué dedica su tiempo, bueno, todo esto sirve. Bueno, y esto es por culpa de un pañuelo blanco hermoso que hace muchos años, pañuelos blancos, me hicieron ver otras realidades. O sea, yo alguna vez estuve también en situación de calle, muy poco tiempo, pero estuve. Y a partir de allí empecé a estudiar trabajo social en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Yo marcho cada jueves junto a ellas. Y bueno, y el compromiso nace desde ahí, ¿no? Por eso siempre digo lo mismo, desaparecidos sociales, esta cosa de estar junto a ellas, generando compromiso, no mirar para otro lado, y bueno, ellas me enseñan, ellas me guían. ¿Sos una hija más de las Madres de Plaza de Mayo? Sí, exactamente. La verdad que lo digo con un orgullo, nunca quiero manchar un pañuelo, por eso a veces me da mucho miedo, porque una cosa que haga mal yo, no, ellas son las mejores. Y bueno, y el estar también dentro de este trabajo es otra que estamos. Dale, te agradecemos muchísimo contar tu experiencia, para que el público sepa en qué situación está la gente de calle, qué es lo que no está haciendo el gobierno de Larreta, porque lo que está haciendo ya lo sabemos, que como siempre es deficiente, pobre y tiende a el ocultamiento. Y como siempre te convocamos para alguna otra llamada para volver a charlar sobre este tema. Sabemos que seguramente el censo que va a hacer el gobierno de la ciudad va a dar mucho que hablar, porque dificulto que muestre la realidad como la están viendo ustedes desde la organización de la cual sos integrante. Muchas gracias, Claudia Enrich, de Ciudad Sin Techo. Nuestra audiencia agradecida por tu intervención en el programa. Y bueno, esperamos que también se sumen a colaborar, a trabajar, a, esta militancia social que es tan importante. Exactamente. Muchísimas gracias, compañeros, Ricardo, Juan José. Muchas gracias por mostrar lo que está pasando. Gracias. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Abrazo. Nos estamos viendo.